Estación Shell Vidal Lizardo, marcando la diferencia, con más de 50 años de experiencia, brindando a la ciudad de Moca el mejor combustible y siendo los número uno en servicio y calidad. Contamos con gasolina B-Power, Premium, Regular, Diesel Ultra Premium y Diesel Regular, con el mejor y más rápido servicio a domicilio, ahora más amplia, moderna y con mayor comodidad. Estación Shell Vidal Lizardo, calle Duarte 67 en Moca, 809-436-4111. Los jóvenes de la provincia Espaillat estamos decididos. Lo tenemos claro. Mi senador es puro. Resuelve, pero no solo ahora. Resuelve siempre. Me representa con orgullo. Sabe legislar. Y más de 10.000 jóvenes hemos sido becados gracias a mi senador. Conoce cada parte de mi provincia y nunca se ha alejado de nosotros. Por eso, el 5 de julio, yo no cojo gancho. Mi primer voto, está seguro. Mi voto es leal, como él. Mi voto para senador es por José Rafael. No lo cambiamos por nadie. José Rafael, senador, siempre solidario. En San Francisco de Macorís, el ayuntamiento reparará una vivienda que fue impactada por un camión recolector de basura al perder el control el conductor. Un camión recolector de basura se estrelló en una casa ubicada en el sector Ercilia Pepín de San Francisco de Macorís, luego de que el chofer perdiera el control. El frente de la vivienda quedó totalmente destruido. Hasta el momento no se reportó ningún herido. El camión recolector de basura es propiedad del ayuntamiento del municipio de San Francisco de Macorís. Ahora conectamos con el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Radamés Solís Castillo, desde la ciudad de Nueva York, que tiene importantes declaraciones para este espacio. Buenas noches, Solís. Yo soy Solís Radamés Castillo, fundador del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Hago público conocimientos, mi renuncia como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, donde yo hice vida política desde la fundación del PLD hasta este momento. Yo fui dos veces miembro del Comité Municipal del PLD. Duré 24 años siendo vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Campesinos, trabajando para el Comité Político, y nunca en la vida cometí una falta. Todos los compromisos que yo asumí en el área campesina, todos fueron cumplidos. Como miembro de la dirección municipal, en el año 1996, cuando Leonel Fernández fue por primera vez presidente, nosotros agarramos una dirección municipal donde el PLD había sacado un 13%, donde muchos de los compañeros se fueron a su casa porque ya no confiaba en el PLD. Nosotros, junto a Fernando Guzmán, Telma Sánchez y otro compañero, asumimos el compromiso para llevar al PLD por primera vez al gobierno. Para mí es muy difícil
renunciar del PLD. Yo era de los compañeros que entendía hasta hace poco que podía haber algún acuerdo entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Pero a mi entender, hay un grupo de funcionarios que están en el Palacio que muy poco de ellos militaron en el PLD. Muy pocos compromisos hicieron ellos con la base del PLD y ni siquiera ellos aquí. Muy bien. Solía, entonces, oficialmente usted decide abandonar la fila del Partido de la Liberación Dominicana y irse a la de la Fuerza del Pueblo. Sí, eso es una decisión que hemos tomado, porque entendemos que en estos momentos no podemos inventar. En estos momentos no podemos inventar. Y la única solución para el pueblo dominicano es Leonel Fernández, encabezado con la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados. Muy bien. Gracias. Bueno, ha sido una primicia dada por el ex ahora dirigente del PLD, que anuncia en este momento que renuncia del Partido de la Liberación Dominicana y pasa a formar parte de la Fuerza del Pueblo que dirige el expresidente de la República, Leonel Fernández. Muchísimas gracias, Solís, por usar este medio para hacer esta importante declaraciones. Ahora continuamos con el desarrollo de las principales informaciones del norte de la República. Tenemos que el movimiento de Calle con Gonzalo sigue juramentando movimiento de apoyo en distintas localidades de la provincia Espaillat. El coordinador del movimiento de Calle con Gonzalo, Noé Camacho, invitó a la población a votar por la oferta electoral del Partido de la Liberación Dominicana el próximo 5 de julio. Ese 5 de julio, ustedes son los responsables de que sus vecinos, sus familiares, sus amigos, todos vayan a votar por el PLD y por Gonzalo Castillo. Estamos como nación. Por su parte, el director operativo del movimiento de Calle con Gonzalo, Tito Pérez, manifestó que el candidato presidencial Gonzalo Castillo representa la continuidad del progreso. Estamos trabajando juntos todos para que el PLD el próximo 5 de julio sea victorioso y que en la primera vuelta Gonzalo Castillo sea el presidente de la República. Todo unificado. Y estamos desde aquí arengando a nuestros seguidores, nuestro equipo. Morado entero, sin discriminación. Con esta última información ponemos punto final a la emisión de este viernes de Resumen Cibao. Será el lunes cuando nos volveremos a encontrar en una emisión más de este espacio noticioso. Un servidor, Rafael Martínez, le dicen que pasen una feliz fin de semana.